This is Andelrau. This is HOLY NOISE. Hi guys, hi to all the visitors of HOLY NOISE. We are Smokey Fingers and we're here today to present our debut album, Columbus Way. The album is published by Tanzan Music and co-produced with Mario Percudani. It was recorded in Italy at the Tanzan Music Studios. Smokey Fingers is a southern rock band formed in Lodi in 2008. Our adventure began in 2006 with me on drums and Diego on guitar. Then we were joined by Luke and Fabrizio in this perfect formation. Once this was set, we started composing together, mixing our personalities in this new album. I need your help. The album's main inspiration is taken from American southern rock music, merged with blues and country music, and all shaken and served in a fresh new version. Columbus Way is not an attempt to experience a new way to make a rock and roll. This is a pure and a simple rock, direct and easy listening. So, we wanted to go on a way of traditional 70s rock and roll with an original and personal sound. Our music is based on solid and sincere sound as if it were taken in a live session. Powerful rhythmics and very catchy melodies and guitar riff. Well, we talk about love and sex, yeah, he's a lover, and some about having fun, and others more seriously concerned. Where is that child who wanted to live forever, like in a fairy tale? Because a dream is better. Where we are going to leave soon on our Italian tour, and you can find more information on SmokeyFingers.com. Well guys, see you on stage, and thanks for watching Smokey Fingers. Bye. 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 Every night when you come back home, you got a pain in your soul. Take your old guitar, man, play and sing a sad song. Try to live another life. If you want to change, don't wait another time. You must believe yourself. Ayuso batería, Richie voces, Mikey guitarra, Manu bajo y aquí al que os habla guitarra. Cambios de formación ha habido bastantes, así los más recientes. Ayuso sustituyó a Tripas a la batería, Manu sustituyó a James Sur al bajo y Richie Necrosefein sustituyó al Bruto a la voz. Miembros originales quedamos Mike y yo, y ahora mismo pues tenemos una formación bastante estable que esperamos mantener en el futuro. Pues el estilo de la banda ha ido cambiando según ha ido entrando gente nueva, porque han ido aportando un poco sus influencias y su manera de tocar, pero básicamente siempre hemos hecho un death metal crudo y en ocasiones con partes un poco más complicadas y esto, pero nunca como grupo técnico o técnico, death metal más escuchable y procurando hacer más canciones que exhibiciones de técnica ni ningún tipo de historia. Bueno, antes de Red Bull se lanzó una maquetita, los primeros que vimos, que tenía dos temas, Fabio que lo después el EP, más que de Ramos, y pues eso es todo lo que hay antes de Red Bull. Un LP, tanto que Red Bull es un mini, que incluye dos temas también de ese LP, que está masterizado, con más calidad. En cuanto a la producción, hasta ahora somos un grupo sin bastantes medios. La producción de Matter fue todo más casero, es decir, la batería fue secuenciada, cosa que nos criticaron bastante, pero no había pasta nada más. En esta hemos invertido pasta en grabar la batería en un estudio, lo demás se ha grabado en un estudio casero, me he encargado yo de mezclarlo. El sonido que hemos sacado ha sido el mejor que hemos podido sacar con el dinero que hemos podido tener. En el próximo pretendemos gastar, o sea, tener más dinero para poder hacer un producto más profesional, pero a fin de cuentas, es decir, que suene mejor, que es lo que a nosotros nos interesa. Y en cuanto a distribución, pues la gente de Crystal Light Records, que es la peña que nos lo ha editado, hasta ahora se ha portado muy bien. Ha movido todo lo que ha podido dentro de sus medios, que también es una compañía muy pequeña, y no está disponible en su página web. Exactamente, está disponible en su página web y hasta ahora no tenemos queja y oye, la cosa poco a poco va rodando, poco a poco, pero va rodando. Bueno, pues la gente, a pesar de que no son muchos en la escena, pero bueno, a los conciertos se asiste dentro que cabe bastante gente y apoyan a la banda. Compramos nuestros CDs, nuestras camisetas y estando ahí cuando tienen que estar. Y ya repito, a pesar de que somos bastante pocas personas. En la radio a nivel comercial ninguno. A nivel Andelrau sí hay apoyo y nosotros hemos tenido un caso muy entrañable porque tuvimos un gran amigo que se llamaba Jota, de la hora de la carnicería, que nos apoyó un huevo, al igual que a otras muchas bandas y a bandas. Andelrau siempre estuvo apoyando desde su programa, lamentablemente falleció y bueno, desde aquí un recuerdo para él y al igual que él hay otras radios a nivel nacional muy localizadas, muy locales a nivel Andelrau que sí apoyan a nivel comercial, nada, absolutamente nada, menos en metal extremo, pero por culo, nos interesa a la gente que le interesa a la música. Y esto es Andy Brown, es lo que hay. Pues hoy en día sabemos que la música se mueve mucho por los perfiles de las redes sociales y como tal pues hemos creado un Facebook del grupo, un perfil de MySpace, estamos trabajando en terminar una página web donde la gente podrá acceder a noticias actualizadas, así como pues, escuchar los temas que vamos grabando poco a poco. Si nos han servido, pues como he dicho antes, hay que ser actual y montarse en el carro de las redes sociales. Es algo fundamental para poderse mover hoy en día en la música. Que no te quedan más cojones. Básicamente, mucho te guste o no te guste, la gente se mueve por las redes sociales. Y te tienes que adaptar, porque más. Y además, es que te sirve para que todo el mundo, la gente sepa lo que estás haciendo, cosa que antes no pasaba. Te puede gustar, no te puede gustar, sirve para algo. Es un medio, digamos, gratuito para acceder a la gente que realmente le gusta el death metal. Y casi todo el mundo tiene acceso a internet hoy en día y es una forma de abrirse a todo. Y eso es muy importante para bandas sin presupuesto como nosotros. Tienes publicidad gratuita a nivel mundial sin presupuesto. Cosa que antes solo tenían bandas de media. Ahora no. Bueno, pues en su día lo que se destilaba era trabajar a través de la carta. Ya lo que había, si querías salir en fanzines, en cualquier tipo de medio, no te quedaba otra más que mandar una carta. No existían estas cosas que hay hoy en día del internet. Yo personalmente sigo comprando fanzines, el Flesh Solar, el Flesh Bowl, el Arena Metal. A mí me encanta ese formato, para mí es una forma de conocer nuevas bandas. Tanto sea en papel como web frames, para mí sigue siendo un medio súper válido para este tipo de cosas, porque no hay otra forma de promocionarlo hoy en día. Y bueno, que me gusta. Yo sigo comprando. Así. Como músicos, creemos que ya tenemos un bagaje musical suficiente como para dejar de lado las clases, tenemos una edad ya la que hemos estudiado suficiente música, pues es suficiente con ensayar, ensayamos muy a menudo y sobre todo la ilusión está en preparar los temas y eso para nosotros es suficiente. Y en cuanto a la voz, al tema de la voz, pues bueno, yo creo que lo fundamental es no hacerse daño y saber disparar la voz del estómago. Yo creo que es fundamental para estar siempre a solo de cañón. Y que me gusta más que todo el mundo. A ver, pero vamos a ver. Sí. A ver. Eso es cierto. Bueno, pues vamos a dar una serie de conciertos para seguir presentando el rigor y lo que queremos es meternos a finales de los principios de año a presentar el nuevo disco. O Vasco. Esta música se mueve, es Andelrau, como la palabra lo dice, se mueve por la gente. Así que la peña vaya a los conciertos, si no compra música, que no compre, acabo de sacar las pelotas, pero que vaya a los conciertos. Efectivamente, que apoye la música, porque esta música solo se mueve a base de esfuerzo. Sobre todo el esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas empleadas. Espero que la gente se involucre y ahí no hay apoyo de grandes compañías ni fuerzas. Esto es ganas. Sure. This is Andelrau. This is Holy Noise.